Okay. Y Paula. Yeah. Oh, yeah. Good afternoon, everyone. Thank you for being here. We're about to embark on our next hearing, number 27, which is the human rights situation of victims of human smuggling and trafficking in Latin America and the Caribbean region. I'm listening for the Caribbean region's facts and analysis. We are here at the instance, this hearing was requested by certain civil society organizations, and we would have 25 minutes for your initial presentation, and then we will have comments and questions from the event, and then you will have a period for to follow up. While you're speaking, I would attempt to warn you when you have 5, 3, or 1 minute left. We have present with us at the table this afternoon a very welcome addition to our table, and she is Ms. Yvonne Pineda, and she's from the United Nations Office of Drugs and on Drugs and Crime, and she is the prevention advisor at that office. She will be making a presentation to us on behalf of her office at the United Nations. This is the proof that we have, and we work in collaboration, close collaboration, with the universal system and other, in fact, other regional systems, in order to advance the program of universal enjoyment of human rights. So with that, I call upon you to start your presentation. Thank you. Muy buenas tardes, estimados secretarios, estimados relatores. La presente audiencia es presentada por el Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas en Latinoamérica y el Caribe, y me toca estar como presidenta en esta ocasión, y soy María Antonia Chávez. El observatorio articula a 14 países de Latinoamérica y el Caribe con más de 120 organizaciones miembros entre la academia y las organizaciones civiles. El enfoque que nosotros manejamos desde el Observa la Trata es el abordaje de los temas de trata y tráfico de personas desde una perspectiva de derechos, de género, generacional y con énfasis en el acceso a la justicia. Dentro de las acciones que llevamos de manera cotidiana, los mayores retos que nos preocupan y que han sido objeto de solicitar la presente audiencia están en función de tres motivos principales. Partiendo de que la trata de personas es una violación múltiple y continua de los derechos humanos, altamente frecuente en la región, pero que no se encuentra visibilizada de manera suficiente. También que la respuesta de los estados de la región a la lucha contra la trata de personas presenta serias dificultades que son comunes en varios de estos países, y se toma como referencia para ello la declaración adoptada en función de los resultados de nuestro último congreso en Lima, Perú. Dado también que la lucha contra la trata de personas tiene base en los instrumentos interamericanos de derechos humanos, los órganos del sistema pueden impulsar cambios positivos para fortalecer la lucha para su erradicación desde una perspectiva de derechos humanos, y este es el proceso esperanzador que nos mantiene ahora aquí con ustedes. Mis compañeros que están aquí, la gran mayoría presentes, representados de los diferentes capítulos en los diferentes países que nos acompañan, van a hacer una presentación a lo largo de la sesión, y bueno, continuaría Cecil
Brown de la Pontificia Universidad Católica de Perú con la caracterización regional sobre la temática de la trata y tráfico en esta región de Latinoamérica. También se abordará más adelante el contexto sobre la trata de personas en infancia y adolescencia y cerraríamos la primera parte informativa con el pliego petitorio que será presentado también por otro de nuestros compañeros. Agradezco mucho su atención. Estimado secretario, estimadas comisionadas y comisionados, mi breve presentación girará en torno a dos temas principales que presentamos en el informe que les sometimos: el panorama de la trata de personas en la región y dos grandes desafíos que enfrentan los países en este momento para enfrentar esta problemática. En primer lugar, en cuanto al panorama de la trata de personas en la región, hay que precisar que esta problemática no ha sido registrada de manera sistemática y comparable en todos los países. Ello se debe, entre algunos factores, a problemas de tipificación del delito de trata de personas en distintos países de la región, que impide un debido registro de los casos. En segundo lugar, existe una multiplicidad de registros dentro del mismo Estado que no están interconectados. En tercer lugar, existe un subregistro de los casos de trata de personas en la región por falta de denuncia y por falta de identificación de caso de parte del Estado. Finalmente, tenemos un problema con la ausencia de registros de personas desaparecidas y o la ausencia de interconexión entre el número de personas desaparecidas y el número de víctimas de trata. Tomando en cuenta ello, la información que presentamos en el informe y que les vamos a resumir en este momento proviene de fuentes oficiales de cada país y, a pesar que no abarcan los mismos periodos de tiempo, nos pareció esencial que ustedes puedan contar con algunos patrones sobre la problemática. Encontramos 13.166 víctimas de trata de personas registradas en 14 países de la región entre 2002 y 2016. De estas víctimas, 78% son mujeres, 50% niños y niñas. En cuanto a las finalidades, 64 de ellas han sido captadas con la finalidad de explotación sexual, frente a 27% de los casos registrados para la explotación laboral. El 9% restante está destinado a otros fines como mendicidad, venta de niños, entre otros. Frente a ello, los estados han respondido tipificando el delito de trata de personas en todos estos países. Además, muchos de los países han creado marcos institucionales para enfrentar la problemática. Sin embargo, persisten desafíos muy grandes para cumplir con las obligaciones internacionales en la materia. ¿Cuáles son estos desafíos? Son muy numerosos y por eso ahora, en esta breve presentación, solo presentaré dos. En primer lugar, la impunidad, y en segundo lugar, el tema de atención, reintegración a víctimas de trata. En cuanto a la impunidad, de acuerdo con un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, presente el día de hoy, del 2016, menos de la mitad, es decir, el 46% de los casos de trata de personas en los países de América del Sur son procesados, mientras que 28%, es decir, menos de un tercio del número de procesados, son condenados. En promedio, nos dice este informe, por cada 100 personas oficialmente investigadas por la policía, solo 13 son condenados en un tribunal de primera instancia. Para ilustrar un poco más esta información, les propongo mirar algunos datos de las cifras en nuestra región. En el caso de Bolivia, la Fiscalía General del Estado señaló la existencia de 2.119 casos abiertos en 2012 por trata y tráfico, de los cuales solamente existen 12 sentencias por delito de trata, lo que equivale a un 99.5% de impunidad. Si miramos el caso de Guatemala, entre 2009 y 2014 solo había concluido 64% de las investigaciones en materia de trata de personas a nivel nacional. En el caso de Ecuador, de acuerdo a datos de la Fiscalía General, en 2011, de las 74 denuncias de trata de personas, ninguna resultó en una sentencia condenatoria. Finalmente, el último ejemplo, el caso peruano,
menos de 3 de cada 100 procesados por trata reciben sentencias condenatorias en el Poder Judicial. ¿Por qué esta impunidad? Hay una serie de factores que influyen en ello, pero les presentamos a continuación solamente algunos. En primer lugar, la falta de capacidades de los operadores de justicia en los casos de trata de personas vinculado a desconocimiento de los mismos elementos de la trata de personas impide que estos casos puedan ser resueltos. Además, el uso de estereotipos de género en el tratamiento de los casos impide que los casos sean resueltos con sentencias condenatorias. En segundo lugar, existen problemas vinculados con los programas de asistencia a víctimas y testigos de las diferentes fiscalías de los países. Ahí estos problemas tienen que ver con recursos y también con los requisitos que se impone a las víctimas. Por ejemplo, la participación de la víctima en el proceso penal impide que ellas puedan acceder a estos programas. Otro gran tema que explica la impunidad es el tema de corrupción de funcionarios públicos, lo cual nuestro informe ha demostrado que opera en 3 ámbitos principales de la trata. En primer lugar, en el ámbito del control migratorio, mediante la facilitación de documentos adulterados o la facilitación del ingreso irregular por parte de agentes estatales en cambio de coimas. En segundo lugar, se encuentran actos de corrupción en los lugares mismos de explotación, mediante la ausencia, por un lado, de inspecciones y controles en los lugares de explotación, pero también mediante la participación directa de funcionarios públicos en lugares de explotación. Finalmente, hemos encontrado casos de corrupción en los procesos judiciales que se llevan a cabo, ¿no?, en los cuales los tratantes, mediante pagos, evitan ser condenados. En segundo lugar, como les comenté, abordaré el tema de atención, protección y reintegración a las víctimas de trata de personas. Hemos encontrado en este tema 4 problemas principales. En primer lugar, en muchos países son las organizaciones de la sociedad civil las que brindan y aseguran estos servicios de atención a víctimas de trata y no servicios estatales, como debería ser. En segundo lugar, desde los estados, los pocos servicios que existen no son especializados. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, servicios para víctimas de trata de personas que en realidad son atendidas en centros para violencia familiar, no especializados en trata de personas. Y los servicios, además, no son integrales. Tenemos en el ejemplo de Guatemala, en el cual no hay ninguna medida de atención psicosocial, por ejemplo. En tercer lugar, hemos notado que en la mayoría de los países el número de albergues es insuficiente y no permite dar atención a todas las víctimas, ¿no? Tenemos el caso peruano con 3 albergues, el caso de Chile, el caso de El Salvador y el caso de Ecuador con solamente un albergue para víctimas de trata de personas a nivel nacional. Finalmente, lo que también hemos visto en el informe es que no contamos con presupuestos y recursos adecuados para atender a las víctimas. Ahí podemos encontrar ejemplos en México, en Colombia, Argentina y otros países. Terminada esta corta presentación, cedo la palabra a Fernanda Caballero, de ECPAT Latinoamérica, Gurises Unidos, para que desarrolle la especial situación de los niños y niñas frente a la trata de personas. Buenas tardes. Los países de la región latinoamericana tienen en común un pobre abordaje de la trata de niñas, niños y adolescentes en todas sus modalidades. Hoy queremos destacar las adopciones ilegales, el trabajo forzado, la trata de niños y niñas con fines delictivos, la explotación sexual, el matrimonio forzoso, la mendicidad y la explotación sexual en línea, entre otras. A pesar de la amplia ratificación del Protocolo de Palermo sobre el tema y el subsecuente ajuste de los marcos normativos internos, en América Latina no se cuentan con medidas específicas para atender las necesidades particulares de niñas, niños y adolescentes cuando son víctimas directas de trata de personas ni cuando son víctimas indirectas por la victimización de sus personas cuidadoras. El trabajo en terreno realizado por los grupos ECPAC en la región ha permitido identificar que las medidas dispuestas para la detección de víctimas desde las autoridades policiales y migratorias, según el caso, no cuentan con procedimientos diferenciales de identificación y abordaje de situaciones de niños, niñas y adolescentes. De igual manera, la confusión que hay en muchos países en la forma en que se tipificó la trata de personas y la explotación sexual dentro de las mismas leyes e incluso dentro de los mismos tipos penales
ha dificultado el trabajo de las autoridades judiciales. Es igualmente preocupante que no se cuente con medidas de atención diferencial para niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, sino que se les ofrezcan programas generales para población vulnerable que no abordan la reparación del trauma específico de la victimización por trata. Esto, sumado al desconocimiento sobre el fenómeno de la trata de personas, su confusión con la explotación sexual, la naturalización de la mercantilización de la niñez y adolescencia, en especial de mujeres adolescentes, forman parte del panorama general en la región latinoamericana, en donde la respuesta de los estados sigue siendo insuficiente y en donde no se cumple el interés superior de niños, niñas y adolescentes, contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niñez, ratificada por todos los estados latinoamericanos. Consideramos que una clara expresión de esto último es la escasa inversión económica en políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia en general, y para el abordaje de la problemática de la trata de personas en particular. Es importante resaltar que la falta de un instrumento para las Américas que estandarice, actualice y unifique criterios sobre la materia ha generado agendas paralelas en la implementación de tratados que deberían ser complementarios. Para proteger a la niñez y adolescencia de problemáticas adyacentes, el sistema internacional ha dispuesto, además del Protocolo de Palermo sobre trata de personas, del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos de la Niñez sobre Explotación Sexual y del Convenio de la OIT sobre Peores Formas de Trabajo Infantil. A partir de esto, visualizamos que los estados duplican esfuerzos al implementar los tres instrumentos por separado, o que se generan confusiones en el ajuste interpretando la trata como un genérico que incluye a la explotación cuando no es así, diseñando políticas para uno solo bajo la pretensión de abarcarles a todos o elaborando políticas generales de protección y asistencia que no abordan las particularidades de los países. En la mayoría de los países latinoamericanos hay plataformas como comités o comisiones interinstitucionales para cada uno de los temas por separado, gracias a que se han dispuesto leyes diferentes, implementadas por carteras y autoridades gubernamentales que no siempre se coordinan entre sí. Esto tiene como efecto que la respuesta dada por los estados ante cada uno de estos delitos sea muchas veces insuficiente y, como consecuencia, niños, niñas y adolescentes estén menos protegidos y protegidas. Gracias. Dejo en uso de la palabra a José Manuel Grima, miembro del Consejo Consultivo de la Observa la Trata, para que presente el petitorio. Por lo anteriormente dispuesto, solicitamos a la Comisión, primero, recomendar a los Estados la adopción de las siguientes medidas urgentes. 1. Crear o consolidar bases de datos confiables e interconectadas. 2. Medidas urgentes para proteger a las víctimas en tres aspectos: su identificación, alojamiento idóneo, seguridad y recuperación psicológica. 3. Garantizar un adecuado acceso a la justicia, sin impunidad y evitando la revictimización, con asistencia legal y una adecuada reparación de los derechos de las víctimas. 4. Asegurar un presupuesto estable y suficiente que asegure además personal con capacidades suficientes. 2. Fortalecer el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la problemática de trata de personas. 1. Consolidar institucionalmente el interés demostrado de las relatorías de niñez, migrantes y mujeres en la problemática de trata de personas. 2. Crear una unidad especial para trata de personas que permita visibilizar e investigar el tema de la trata en la región. 3. Elaborar un informe regional temático sobre la situación de la trata de personas en el continente que contenga: A. referencia a la situación de la trata en la región. B. análisis de las principales normas y políticas en la materia. C. determinación de las obligaciones de los estados frente a la trata a la luz de los estándares desarrollados por el sistema. Y D. recomendaciones a los estados para enfrentar la trata de personas, en especial con relación a las causas estructurales, la restitución de derechos y el acceso a la justicia. 4. Realizar visitas de trabajo a los países de la región para conocer la situación de la trata de personas. Finalmente, como observa la trata, asumimos los siguientes compromisos. Primero, mantener una comunicación efectiva con las relatorías mencionadas y, de ser el caso, con la unidad especializada si esta fuese creada. 2. Utilizar los mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en especial el sistema de peticiones. 3.
apoyar el desarrollo del informe temático regional propuesto, acompañando el proceso de diseño y selección de la información. 4. Darle seguimiento a los resultados de esta audiencia y las futuras iniciativas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los Estados. Nada más, muchas gracias. It's my pleasure to call on my sister Commissioner Esmeralda to make her intervention. Buenas tardes. Mi especial agradecimiento y reconocimiento por el trabajo consensuado de estas organizaciones que creo que tenemos que destacar el valor que esto tiene para la protección de derechos y muy particularmente para recoger una información valiosa, actualizada, permanente, que la Comisión necesita para monitorear y dar seguimiento a precisamente esa información de situaciones de violación de derechos particularmente en niñas, niños y adolescentes, pero también en el contexto de los derechos humanos para todas las personas en general. El tema de la protección del derecho aquí a la libertad, a la vida libre, a la integridad personal, incluso a este derecho humano a su proyecto de vida personal, implica muy, muy particularmente, ustedes lo han dicho, quizás de una manera diferente a como lo voy a decir, cuando hablamos de impunidad, de lo que realmente estamos hablando es de la intencionalidad de a quienes corresponde esta protección de no atenderla, de no atender esa responsabilidad. Y por eso el manejo de este componente, el aseguramiento, no porque dé más valor a esto que la prevención. Para mí el concepto fundamental es todo lo que podemos programar, organizar para la prevención, ¿no? Pero pasado eso, tenemos la realidad cruel de lo que puede representar un sistema de justicia que no funcione para la restitución de la multiplicidad de derechos que quedan vulnerados frente a esta, si se vive esta circunstancia. Entonces, me parece que es una línea de acción importante que tenemos que hacer tanto con las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de las instituciones, también nosotros, nuestra responsabilidad desde la Comisión con este proceso de demandar especialización y capacitación a los sectores, a las instituciones o autoridades responsables en los países. Yo creo que es un compromiso que tenemos también nosotros que asumir desde la Comisión. El tema de los datos es una gran falencia que se tiene, porque eso nos impide realmente a ejercer una protección
de mayor efectividad. Entonces, alcanzar que los países tengan cumplir este desafío, a enfrentar este desafío en los países como una obligación, ¿no? De compromiso, de respuesta al cumplimiento de la convención, al cumplimiento de las responsabilidades internacionales que tenemos y que sabemos que hay que trabajar porque también la falta de registro puede detonar, puede determinar una intencionalidad en el no poder contar con información. Bueno, no sabemos cuántos son y nos quedamos, podemos decir que no tenemos que quedar de brazos cruzados. Bien, mi reconocimiento por este trabajo. Creo que la unidad de nuestra unidad especial de migrantes y refugiados está muy comprometido con el tema de trata particularmente, pero estamos comprometidas todas las relatorías y muy particularmente la relatoría de mujer, la relatoría de no discriminación y DESCA como relatoría para garantizar derechos sociales y culturales y, por supuesto, la relatoría de los derechos de niñez en las que tenemos particular y personalmente este compromiso. Así que mi reconocimiento y mi reiterando este compromiso. I now invite Commissioner Vanucchi to intervene. Comisionado Vargas me ha autorizado a hablar antes que yo solo me gustaría agradecer, saludar su trabajo, muy importante, pero somos 7, es un récord. Nunca hay 7 en este lado. Y claro, hay una expectativa también para escuchar y aprender con las intervenciones de... Muchísimas gracias. I now invite Commissioner Vargas, the Rapporteur for Migrants, and of course he takes the forefront in this matter, though we have to work holistically with the other rapporteurships with an interest. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Gracias, Presidenta. Y en efecto, yo soy el relator de los derechos de los migrantes, de los de trata, de todo lo que tiene que ver con derechos de desplazados internos, de apatridia, de refugiados. Y en consecuencia, habiendo esta asignación temática, no hay unidades. Por ende, todo queda dentro del trabajo que a nosotros concierne. Inicialmente se ha planteado un tema de falta de registro y de subregistro. En algunos espacios ya he dicho que es difícil encontrar un grupo de personas más vulnerables que las personas migrantes. Es terriblemente complejo, a pesar de que hay grupos dentro de los seres humanos que sufren muchísimas adversidades, que nacen con la pobreza, la discriminación, el hecho de que sean personas detenidas, etcétera, pero nadie como los migrantes. Yo creo que la descripción se ha quedado muy corta en torno a lo que nosotros realmente hemos analizado, hemos establecido, hemos escrito. No sé si el libro relativo a los estándares internacionales y a su manejo, que fue publicado el año pasado y que se está dando a conocer en este año, lo hayamos conocido. Es cuestión de pinchar un link dentro de la página de la SDIDH y ahí está. Realmente ese fue un texto que fue escrito a instancias, impulsado
por mi antecesor, que fue Felipe González, y Felipe es hoy relator de Derechos de Migrantes en la ONU, en Naciones Unidas. De manera que este es un texto que involucra todo este tema, todos estos 6 temas especiales, y ahí se han recogido ya varias de las propuestas que hoy hemos escuchado. En lo particular, estoy tratando de impulsar un texto que ojalá la Comisión lo apruebe entre este año y el entrante, relativo a lo que serían los estándares mínimos de derechos de las personas migrantes, pero particularmente que tengan que ver con trata de personas. Y les decía que es difícil hablar de registro y subregistro cuando las personas que menos acceso tienen al debido proceso y a la justicia son los migrantes. Les pueden ocurrir toda clase de vejámenes, toda clase de estigmatizaciones, toda clase de violaciones, y ni siquiera tienen el derecho de ir a protestar, menos de ir a denunciar, porque siempre van a tener el temor de ser expulsados del país, de violar el derecho del no retorno, del non-development, y por ende son personas que quedan normalmente en el ostracismo. Así como se visibilizaron las personas que fueron víctimas del desplazamiento forzado interno a través de la sentencia T-025, muy famosa a nivel mundial, asimismo ocurre con este tema de trata de personas. ¿Por qué razón? Porque son personas que ni siquiera tienen ese derecho. Entonces, muchísimo menos podemos pensar en la posibilidad que vayamos a hacer un registro cuando todos temen el que vayan a ser regresadas violando estándares mínimos, entre otras cosas, que es lo que lamentablemente hacen los países. Por esa circunstancia, yo les invitaría a que miráramos a cabalidad, porque hay varias páginas dedicadas al tema en este libro de estándares que les digo. Ahí ya hay un manejo de diagnósticos y de pronósticos, y como les digo, con base en eso vamos a tratar de elaborar para ante la Comisión una propuesta de informe dedicado específicamente a esto, con unos estándares internacionales mínimos, pero que tengan que ver con trata en todas las Américas. En ese sentido hay un compromiso ya que hemos establecido y que vamos a tratar de cumplir antes de que vence el año entrante, y para que la Comisión ojalá y lo pueda aprobar a la brevedad posible. Por supuesto que eso es uno solamente de los problemas tan complejos que tiene el tema de trata, la falta de registro, y va a ser supremamente difícil. Los desplazados internos fueron inicialmente detectados a través de las iglesias de cada uno de los municipios, porque las personas llegaban primero a confesarse y a decir las cosas al sacerdote de cada pueblo pequeño, y fue a raíz de eso que empezamos a hacer un registro de desplazados internos. Lo mismo va a acontecer aquí, va a ser muy difícil que nosotros podamos detectarlos, repito, cuando las personas, por ejemplo las mujeres, saben, desgraciadamente, esto es un horror decirlo, pero las niñas, las adolescentes, lo primero que tienen que llevar cuando tienen que emigrar de un país, forzosamente sea cual fuere la causa, pero más que tiene que ver con sus problemas socioeconómicos, políticos, de persecución, cuando tienen que salir de su país, lo primero que llevan es las pastillas o los anticonceptivos, todo lo que sea, porque saben que lamentablemente, y esto es una desgracia admitirlo y tener que decirlo, lamentablemente la cuota mínima que tienen que pagar es la de las violaciones sexuales de que van a ser objeto en cada caseta, en cada puesto migratorio. Es una, de verdad, una desgracia humana, y es muy, muy grave. De manera que en ese sentido, pues creo que el compromiso que hemos asumido es serio, lo estamos haciendo con el mayor compromiso, y así va a seguir, y vamos a tratar en lo posible de recoger, pero le repito que propuestas como las que hemos escuchado
están recogidas en el trabajo que inicialmente hizo Felipe para la comisión y que ya fue aprobado y que está publicado y que ustedes pueden encontrar en la página de la comisión. Before I call on our honored guest, I must say that the rapporteur, my colleague, Commissioner Vargas, has forgotten that I was his immediate predecessor for the rapporteurship on migrants, however short the period was. Okay. I took it on. Now, it is my pleasure to welcome Yvonne Pineda, who will speak to us and intervene for 5 minutes? Yes? Maybe, no, maybe four? five minutes, please. Thank you. Señora Presidenta, Margaret Macaulay, Señora Vicepresidenta, Señora Esmeralda de Trotiño, Señores Comisionados, Luis Ernesto Vargas, Paulo Banucci, Señor Secretario Ejecutivo Pablo Bravo, Señora Secretaria Ejecutiva Adjunta Elizabeth Abi Merchet, representantes del Observatorio Latinoamericano contra la Trata de Personas, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, invitados e invitadas. Reciban un cordial saludo por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, UNODC. Celebramos el desarrollo de esta audiencia que, sin duda, posibilitará que la situación en materia de derechos humanos de las víctimas de trata de personas en la región sea abordada de manera integral y se hagan los llamados necesarios para una acción eficaz. Después de casi 2 decenios de experiencia en la aplicación del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños, el cual al día de hoy cuenta con 172 Estados miembros que lo han ratificado o que han accedido, existe un amplio acuerdo sobre la necesidad de asistir y proteger a las víctimas para atender sus necesidades particulares y prevenir la revictimización. El informe global sobre trata de personas publicado por nuestra oficina en 2016 señala, para el caso de América Latina y el Caribe, el aumento progresivo que ha tenido la identificación de casos de trata interna y el fortalecimiento de las rutas intrarregionales por parte de las redes. Asimismo, aunque el mayor porcentaje de víctimas identificadas siguen siendo mujeres en todas sus diversidades, cada vez más hombres en diferentes etapas del ciclo vital son rescatados. A nivel global, en 2004 representaban el 13% de los casos identificados. Para el año 2014 eran el 21%. De otra parte, aunque la explotación sexual sigue siendo la principal finalidad de explotación en la región, ha ido en aumento la identificación de casos de trata de personas con fines de trabajos o servicios forzados y otras finalidades, no incluidas en el protocolo, pero sí en la legislación nacional de algunos estados, como la mendicidad ajena, servidumbre, adopciones ilegales y casos en los cuales las víctimas han vivido más de una finalidad de explotación. Si bien se han hecho progresos considerables para formular y concretar diferentes formas de protección y apoyo a las víctimas de este delito, aún hay un amplio camino por recorrer. La identificación inmediata, oportuna y apropiada de las víctimas reviste capital importancia para asegurar que reciban la asistencia a la cual tienen derecho, así como para la investigación del delito. Adoptar un enfoque de protección y asistencia a las víctimas basado en los derechos humanos que no esté subordinado a la nacionalidad o situación migratoria. Asegurar que se preste a las víctimas apoyo y protección inmediatos independientemente de su participación en el proceso de justicia penal. Ese apoyo puede abarcar el derecho a permanecer temporal o permanentemente, cuando proceda, en el territorio donde hayan sido identificadas. Es necesario ofrecer a las víctimas de trata de personas el tiempo suficiente para recuperarse y la oportunidad de asesorarse para la toma de decisiones en relación con su proceso. En los casos en que la víctima decida cooperar con el proceso judicial, es importante que las autoridades tomen todas las medidas para velar que ellos o ellas y sus familias reciban protección adecuada, incluyendo medidas para protegerles de la intimidación y las represalias de los tratantes. Debe prestarse una atención especial a los procedimientos específicos para identificación, protección y asistencia a los niños, niñas y adolescentes víctimas de trata, asegurando que, en todos los niveles, las respuestas siempre se basen en su interés superior, en vista del daño físico, psicológico y psicosocial que han sufrido y las afectaciones que esto puede tener para el resto de su vida. Es importante que se reconozca la función que tienen las organizaciones de la sociedad civil, no solo en todo el proceso de asistencia a las víctimas de trata, sino por su conocimiento y experiencia en la materia. A su vez, atender a la necesidad de asignar más eficazmente fondos para ayudar a las víctimas.
Asimismo, y en línea con la necesidad de interlocutar con todos los actores claves en la lucha contra la trata de personas, invitamos a fortalecer el diálogo con la academia, la cual juega un rol central en la gestión de conocimiento sobre el delito. Se ha identificado una mayor visibilidad de la diversidad y variedad de los perfiles de edad y género de las víctimas de trata de personas. Por ello, es necesario que el abordaje integral del delito incorpore de manera transversal enfoques diferenciales y enfoque de género, con el objetivo de hacer frente a cuestiones concretas. Un ejemplo está en el reconocer e intervenir en la práctica aquellos constructos sociales en razón al sexo, la orientación sexual o la construcción de género que sustentan y validan la trata de personas. Por último, es necesario asegurar que las víctimas sean consideradas como tales, independiente de que las autoridades capturen y judicialicen al tratante. Asimismo, considerar el no sancionar ni enjuiciar a las víctimas de trata de personas por los actos ilegales cometidos como consecuencia directa de la trata. Quisiéramos aprovechar este espacio para llamar la atención sobre un riesgo cada vez mayor. Según nuestro informe, citado al inicio de esta intervención, los casos identificados de trata de personas constituyen en gran medida, aunque no exclusivamente, un fenómeno en que sus rutas suelen seguir las tendencias de las corrientes migratorias en general, con especial fortalecimiento en los procesos de migración pendular transfronteriza. Como informaron los 156 Estados miembros que aportaron datos para este informe, la mayoría de víctimas de trata identificadas en todo el mundo eran extranjeras en el país en el cual se identificaron. Además, casi todas eran inmigrantes, aunque con estatus migratorios diferentes. En muchos casos, y debido a la falta de suficientes vías legales y seguras para la migración, sumados a las condiciones adversas en sus lugares de origen, existe la posibilidad de recurrir a los servicios de traficantes para cruzar fronteras, configurándose así tráfico ilícito de migrantes. Y es en este escenario en el cual se da lugar a que los migrantes, objeto de tráfico ilícito, se vean expuestos al abuso y la explotación, incluida la trata de personas. No en vano, se hace un llamado a realizar este análisis interseccional y toma de acción intersectorial en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la Declaración de Nueva York de 2016 sobre la situación de los migrantes y refugiados. Para finalizar, quisiera señalar que en respuesta a sus desafíos, UNODC, con apoyo de la Unión Europea, se encuentra implementando en 13 países del mundo, que para el caso de América Latina y el Caribe son Colombia y Brasil, el programa GLOACT, Acción Global para Prevenir y Combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, el cual se basa en acciones estratégicas vinculadas a 6 objetivos clave: desarrollo de estrategias y políticas, asistencia legislativa, desarrollo de capacidades, cooperación regional y transregional, protección y asistencia a víctimas de trata de personas y migrantes vulnerables, asistencia y apoyo a los niños y niñas víctimas de la trata de personas objeto de trata y tráfico. Sea este el momento para reiterar nuestra disposición para apoyar el fortalecimiento de la lucha contra esos delitos en toda la región y en el mundo. Muchas gracias. Thank you very, very much. We look forward to the close collaboration. Okay. I now invite, I practice a thing, I always speak last when I chair. I get the last word. I invite the Executive President of the Inter-American Commission, Paulo Abreu, to intervene. Muchas gracias, señora presidenta, señores comisionados, comisionadas, colegas, y bien. Primero, agradecerles y elogiar la presentación y agradecer el hecho de que ustedes ayuden a impulsar y a empujar a la Comisión Interamericana a trabajar cada vez más en una temática que es tan fundamental y que pone la dignidad humana en el centro de los temas fundamentales de no solo de la lucha contra el crimen organizado, pero también de la perspectiva de los derechos humanos. La trata de personas hoy mueve en el mundo sumas financieras que son equivalentes o que superan otros tráficos, ¿no? La trata de personas, obviamente, que es la más ultrajante de las actividades posibles. Para mí, yo creo que, bien, ese tema de la atención, de la prevención y de la represión a las víctimas, como los tres ejes de abordaje integral del fenómeno, es algo que se tiene que avanzar mucho, especialmente bajo una perspectiva de construcción de respuestas regionales, porque cada vez más los estados tienen ya algunos planes instalados y por medio de la propia implementación de la Convención de Palermo y otras iniciativas del sistema de las Naciones Unidas, especialmente del escritorio de la UNODC, han avanzado porque también se exige hoy por parte de los estados una respuesta en ese sentido. Lo que quería aprovechar el momento es para demarcar bien la perspectiva conceptual
de la trata de personas bajo el enfoque de derechos humanos. Me parece que ese es un tema muy importante, ¿no? Hay mucha confusión sobre qué es la trata de personas y que eso impacta en el día a día del enfrentamiento a ese fenómeno tan grave. El enfoque de derechos humanos de la trata de personas necesariamente tiene que involucrarse los tres elementos conceptuales fundamentales: la acción, el medio y la finalidad. Si no se caracteriza la finalidad de la explotación o de la exploración, sea para trabajo esclavo, sea para trabajo sexual, para cada vez más el fenómeno del casamiento servil, ¿no? Mujeres que son aliciadas y trancafiadas y llevadas para otros países sin documentación, el tráfico de órganos, o sea, el elemento de la finalidad es fundamental más allá de la acción de transportar, reclutar, y el medio de la amenaza, de la fuerza, de la coacción, de la seducción, todo eso para caracterizar el trato de personas. ¿Por qué estoy hablando de eso? Para llegar, a veces es más fácil explicar un fenómeno explicando lo que no es, ¿no? ¿Qué no es la trata de personas? Entonces, todo el cuidado que el enfoque de derechos humanos tiene que tener para no cometer el error de, por ejemplo, criminalizar el ejercicio de trabajo profesional, sexual profesional, ¿no? Y tampoco criminalizar el ejercicio de la búsqueda de un proyecto de vida en un otro país bajo el fenómeno de la migración. Entonces, el riesgo de la criminalización de la migración y el riesgo de la criminalización del trabajo sexual es siempre algo que tiene que ser muy bien enfrentado. Entonces, cuando hay una facilitación del ingreso de un migrante a un otro territorio, una persona indocumentada, definitivamente eso no es trata de personas. Ahora, si se agrega ahí un elemento de finalidad de explotación, de exploración, esa persona va a ser llevada para un local, ya hay una organización criminal ahí instalada que va implementar una exploración en su trabajo, bueno, ahí estamos frente al fenómeno de la trata de personas. Es lo mismo para el ejercicio profesional del trabajo sexual, ¿no? El simple ejercicio autónomo del trabajo no es trata de personas. Entonces, es importante siempre plantear esos temas para que no se haga un uso indebido de un instituto para combater otros temas que son tan relevantes para los derechos humanos también. Muchas gracias, señora presidenta. Elizabeth? Okay, my turn. I'm not going to go into all the what has been spoken about that we all know about, but I don't remember that I heard, I may have missed it, the factor of internal trafficking within our respective countries, because that exists as well. That happens very often, and that is too often ignored. Because now lots of states focus because they've passed the legislation since they signed and ratified the instrument, the international instrument, and so they focus on the cross-border trafficking rather than what's happening within their own borders. And it is said that data doesn't exist. Well, absolute definitive data does not exist, but data does exist. In fact, I don't know if any of you remember that some years ago, at least when I was active in the women's movement and the children's movement, that the United States used to produce and data and grade respective countries. Not that they can talk about it, because they are the greatest recipient country. Which has been, I've seen writings about. And so what we have to do is to ensure that states actually compile data, that they exercise their political will to compile data, because cross-border is easy to compile, because they're supposed to train their border guards to recognize traffickers and trafficked persons who are being trafficked by these people. And once that is done, they should record the data, especially when the fact is proved that this person is being trafficked.
And we must deal very strongly with the recipient countries, who are the greatest, how shall I put, users of trafficked persons, for both sexual reasons and slave labor. And we have this situation. If you remember the hearing we had on sex workers, they stated, and when I thought about it, I thought this was right. They stated that they were never asked by the police to assist them in their investigations to find trafficked persons, though they know, because they are in their trade freely, but they know where the traffickers were keeping their victims. But the police never asked them. Rather than that, the police harass them and inflict violence against them and criminalize them in whatever way they can. So therefore, we have to encourage police forces within the respective states to treat with sex workers respectively and get their help to identify and help trafficked persons. Finally, because I don't want to take too long, we all know that, in fact, it is said that there's more money now in trafficking than in gun smuggling and maybe even in drug smuggling. Don't know, I'm not a money person. But the fact is that there is a continuous supply of persons who can easily become trafficked. And because of poverty, violence, community insecurity, natural disasters, all sorts of things, et cetera, et cetera. There's a continuous supply of people in need, people who need a better life. So these traffickers, of course, grab these vulnerable people. And what we have to do is also to see that states, when there are situations of internal turmoil, problems, and so on, and violence, domestic plus sexual and all this, that they deal with those problems. So there will be less victims, less possible victims to traffickers who will be stronger. In fact, in Jamaica, the women's movement moved very strongly about trafficking. And one of the things we got the police high command to agree with is whenever we would see an advert for asking for young women especially to come for to be photographs for modeling, young women who are interested in working abroad, and you know, things like that, that these people are investigated very carefully and professionally, and lots of traffickers have been caught in that way. So we can do a lot, but we in the commission must try vis-a-vis directly with the state and with the help of the United Nations to make an inroad in this very serious crime. With that, I now pass the baton over to you for your closing statement. And yes, 8 minutes. Thank you. Sin duda, el tema es siempre polémico, es siempre interesante, siempre da lugar a muchas cuestionantes. Pero bueno, a mí me gustaría subrayar dos cosas particularmente. Sí es cierto que el concepto que se tiene de la trata y el tráfico de personas, que tiene que ver con una postura legal, pero que también tiene que ver con una postura cultural. Y verdaderamente a mí me preocupa la ligereza con la cual esta comisión puede hablar del ejercicio profesional, personal del trabajo sexual. Desde que el momento hablamos de un ejercicio personal, entonces no estamos hablando de un referente colectivo que tiene que determina una protección en el ejercicio de cualquier tipo de trabajo. Y creo que parte
Obviamente es una dicotomía histórica, social y demás, que yo sí pediría que se tuviese un conocimiento más a fondo de los patrones culturales y de género que están detrás de la explotación sexual. Y cómo la explotación sexual relacionada con los procesos de trata tiene que ver con violencia sexual históricamente permitida, e históricamente facilitada, y que curiosamente lo que menos tocamos a veces son los consumidores de este tipo de violencia. Por lo cual, esta temática tiene que ser prioritariamente estudiada y profundizada con una perspectiva de género. Y la invitación sería eso, ¿no? Y por otro lado, el determinar también la relación que tiene con la migración, que es simplemente una de las tantas aristas, porque por supuesto se da con otros procesos internos que pudieran no estar relacionados con la migración, sino incluso con procesos históricos culturales, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la trata laboral, que es básicamente toda una cultura determinada para la explotación de otros. Y desafortunadamente, cuando tratamos el tema de trata y tráfico, nos quedamos solo con esa primera modalidad, que es la modalidad sexual, y que a veces nos gana por quizá los procesos históricos o los mismos procesos sociales, pero que tenemos muchas otras modalidades que tendrían que estar visibilizadas. ¿Sí? Entonces, y creo que ese es el reto para nosotros como grupo de estudio, como grupo de acción, y bueno, la búsqueda de estas alternativas justamente para que las personas no se les violenten sus derechos humanos como regla o como patrones culturales. Sí, te lo paso después, para seguir el orden. Bueno, yo quería volver a un par de preguntas que se nos hicieron o algunos comentarios que podemos relacionar con lo que presentamos como informe escrito. En primer lugar, sobre la trata interna que comentamos, claro que existe en la región, de hecho hay países en los cuales se reportaba mucho más casos de trata interna como más que internacional, por ejemplo el caso peruano. En donde hay también modalidades diferentes en relación, por ejemplo, a la finalidad de trabajo del hogar, ¿no? Donde víctimas son desplazadas de una zona a otra del país para trabajar en casas y ser explotadas, ¿no? Entonces, sí existen datos, tenemos el mismo problema con la data también en materia interna. En muchos países, como decía, existen duplicidad de registro que no permiten tener claridad, pero en algunos países los datos de trata interna superan los datos de trata internacional, ¿no? Eso era el primer comentario que quería hacer. En segundo lugar, se comentó varias veces el tema de prevención, que no hemos abordado acá en esta presentación por el tiempo, pero en el informe, en vez de hablar de prevención, quisimos hablar de causas estructurales de la trata, que nos parece que, de hecho, lo comentó la presidenta y varios de los comisionados, nos parece mucho más adecuado porque permite identificar los factores socioeconómicos, institucionales y culturales que están detrás de la trata. Por ejemplo, el tema de violencia familiar, el tema de las desigualdades de género, el tema de corrupción, el tema de la informalidad en el Estado que permite que la trata perdure y no permite que podamos enfrentarla, ¿no? Entonces, son temas que sí queremos visibilizar y sí como colectivo los estamos trabajando y visibilizando. Muchas gracias. No, yo quería hacer un breve comentario a efectos ilustrativos. Creo que hoy queda como explicitado en este diálogo que hemos tenido lo difícil que es hablar de trata, lo difícil que es acordar conceptualmente una definición, todos los enfoques que puede haber a la hora de abordar el tema y cómo cada uno puede ir poniendo el eje y el foco en distintos lugares, en la migración, en los niños, en el resto de población vulnerable. Creo que el gran esfuerzo que nos convoca a todos es poder seguir trabajando sobre esto. Nosotros desde nuestros lugares pedirles también a ustedes que nos ayuden con esto. Creo que lo que planteaba hoy, él tiene razón, este poder definir algunas cuestiones ayuda a pensar. Definamos la trata por lo que es la trata y no por lo que no es. Clarificar ese tipo de elementos conceptuales creo que nos va a ayudar a todos a pensar mejores políticas, a poder invertir en eso, a tener el tema mucho más claro y a poder empezar a generar respuestas que, en definitiva, atiendan de la mejor forma posible a quienes han sido víctimas y pueda permitirnos pensar en cómo prevenir
para que las víctimas dejen de existir en algún momento. Muchas gracias. Me interesaba particularmente hacer una pregunta, no sé si cabe dentro de la lógica de trabajo de la mesa, pero hace algún tiempo atrás se aprobó por parte de la Corte Interamericana la opinión consultiva número 21 sobre niños migrantes, y nosotros hemos hecho un apartado especial sobre la situación de trata en relación a la infancia, y ese es un instrumento, digamos, que convoca a nuestros estados al desarrollo de acciones muy específicas que cooperan fuertemente en la lucha contra la trata, particularmente de niños y niñas y adolescentes. Quería saber si existe algún monitoreo o existe alguna noción, digamos, acerca del decurso que ha tenido en nuestra América la opinión consultiva, si los estados han avanzado o no han avanzado y demás, si es posible, digamos. Sí, realmente esa opinión consultiva es objeto de análisis dentro de la relatoría. Está trabajando ahí, hay un especialista que además de eso es, creo que la persona que más conoce el tema es Álvaro Botero, y con Álvaro estamos trabajando eso, y con el equipo de las dos niñas que colaboran en la relatoría estamos haciéndole ese seguimiento a efecto de hacer una evaluación. Y como le decía, con base en eso, que ya son estándares fijados por el sistema, tratar de impulsar nuestro propio catálogo que nazca de lo que ocurre en Centro y Sudamérica para, que era lo que les decía, para el año entrante. Sí. Es con base en opinión. Thank you very much for this, what has been described as the greatest growth industry in recent years. Just those words indicate the kind and level of the problem that we have to deal with. And we will talk privately. I don't think I should use the time to comment on some of the things you said, but we will talk. We give a hearing. It was when we had the hearing on sexual workers. They asked for the hearing, they spoke, and it was the first time the commission was having such a hearing. Was it this year or last year? Last year. Yes, it was last year. And they spoke, and they described themselves as sex workers, voluntary sex workers. We cannot say that they're not. So. So, and we have to separate them from trafficked persons who are, when they're forced into slavery in labor activities or sexual activities, that's involuntary. They are enslaved as opposed to those, because there are some people who freely go into this work, and we cannot deny them that right. Now, thank you very much. We will continue to monitor the situation, and we will work in close collaboration with your office at the United Nations, and thank you for coming, because this is very helpful to us, because the more we cohere, the more we are likely to succeed. And within the Commission, all the rapporteurships on which this matter impinges will work in close collaboration to have effective results. Thank you very much, members of the audience, for being here. Thank you very much, interpreters, for your assistance in our understanding. And I thank you, members of civil society, from the bottom of my heart for working in this matter. Thank you. This hearing is at an end.